¿Cómo conseguir el pase Sakura en este año 2024, enero? Ok, para eso tenemos que conseguir estos tokens de Sakura. Para eso nos vamos a una partida modo clásico en Alpes, chicos. Solamente se puede conseguir jugando modo clásico Alpes, ok. Así que nos vamos a una partida y aquí estamos cayendo. Tenemos que hacer lo máximo de kill que podamos, chicos. Y así nos dan más token y así completamos la barrita de tokens y vamos a reclamarlo. Primero vamos a jugar esta partida y luego les digo cómo se canjea el Sakura, ok. Véanlo el video completo, ok. Vale, ahí nos aparece uno, casi nos manda para el lobby. Vale, en la partida va a ser muy rápido porque voy a hacer muchos recortes para que el video no sea tan aburrido y tan largo. Así que vamos, aquí hacemos la cuarta kill y nos lo llevamos al chico. Tenemos ya 4 kills. Acá nos llevamos a otra personita. Le damos todo amarillo, pero no importa, chicos. Lo importante es que hagamos el máximo de kills. Ahí viene uno por la parte de abajo. Y nuestro sexto kill, chicos. Vale, vámonos por otro kill. Escuché disparando ahí. Estaban disparando. Bueno, ahí le dimos por atrás. Y no me di cuenta que estaba el otro allá. Así que, bueno, casi me baja y me estoy quedando sin botiquín. Y ahí le tiramos un rompe muros o rompe paredes, así le digo yo. Y listo, chicos, ahí se quedó sin pared. Y nosotros aprovechamos a mandarlo al lobby. Y le queda poquita vida y lo tumbamos, ok. Ahora sí, vámonos por nuestra novena kill. Aquí había bastante gente, chicos. Así que ahí hay uno, le damos todo rojo. Y el otro estaba en el coche, le dimos todo rojo estando en el coche y ahí nos llevamos a otro. Hasta el momento llevamos 12 kills, chicos, llevamos 12 kills. Mientras más kills hagan, mucho mejor, así reúnen más rápido los tokens necesarios. Ok, ahí viene uno en el coche, me quiso atropellar, pero lo mandamos al lobby. Y bueno, chicos, a ver, aquí había uno a lo lejos y casi me lo bajo. Ya tengo 14 kills hasta el momento. Y bueno, ahí se salvó. Ahí le tiro un lanza. Ahí le quitamos 53. Y me di cuenta que había uno en la espalda. Así que vamos al rush. Ahí nos tiró un no sé qué, una granada. Bueno, ahí vamos a atacarle. Y no me di cuenta que estaba en modo arbusto. Así que aquí me puse muy nervioso. Y me termina mandando al lobby. Y me mandó al lobby ese Daniel. Vale, ahora les enseño de cómo es que se canjea una vez completado las partidas y los tokens. Tenemos que irnos aquí en esta parte y conseguir más de 1500 para el traje de Sakura, chicos. Ok, yo ya lo conseguí y hasta el momento tengo los tokens que ven ahí. Yo ya lo he conseguido y de esa forma, una vez que lo consiguen, de esa forma les va a aparecer a ustedes que ya lo obtienen. Y luego solamente tienen que equipárselo y a disfrutar su pase Sakura, ok. Y bueno, chicos, no se olviden unirse a mi grupo de WhatsApp. El link está en mi perfil de acá de YouTube. Así que mucha suerte, chicos. Chao.